Que manejar acá iba a ser tan divertido, tan competitivo como demostró ser los Miatas, y muy contento sobre todo porque creo que he podido dejar una buena impresión, he podido representar bien al Perú, que era lo que más me importaba, demostrar que en el Perú hay gente que maneja bastante bien y que la calidad de los pilotos allá es bastante buena, y contento porque esta experiencia seguro me la voy a quedar por el resto de mi vida, el haber corrido en Daytona con tantos buenos pilotos y bueno, agradecido nuevamente. Bueno, la verdad que a mí también me sorprendió lo del track record, no me lo esperaba. Ayer no nos había ido muy bien con el Mustang, habíamos hecho la pole. No nos fue tan mal tampoco porque íbamos segundos, pero hoy día sí quería sacarme ese clavo, recuperar la punta. Así que salí con todo en la primera carrera y salió ese track record, ¿no? Que la verdad me ha dejado muy contento. Y con los Miatas, la verdad que una categoría increíble, ¿no? Como toda monomarca, yo creo, el hecho de que todos los autos sean iguales y que salga a resaltar el manejo de cada uno, ha sido una categoría bastante interesante. Sobre todo lo que he aprendido ahora, ¿no? Es creo que acá se maneja con una mentalidad totalmente diferente a la que manejamos en Perú. Son mucho más cautelosos, mucho más, hay que correr con mucho más inteligencia, ¿no? Acá se trabaja mucho el chupón, que para mí era la primera vez también que ibas a correr con ese tipo de cosas, y la verdad que
Muy contento, muy contento. Todo el mundo está impresionado con Mario, el manejo de Mario. Corrió en la categoría de Spec Miara, como tú sabes, con 30 participantes, ¿no? Y para ser una persona, pues, como que no ha estado experimentada acá en Estados Unidos, ¿no? Corriendo la primera vez en Daytona, ha dejado a todo el mundo acá bien sorprendido, ¿no? Mario hoy día en el Mustang batió el récord de tiempo, ¿no? Que está en ese auto, en esa categoría, y ganó la carrera ayer y la carrera hoy día también. Y bueno, como te digo, ¿no? Todo el mundo está bien impresionado, ¿no? Por el manejo y la calidad de manejo que tiene, ¿no?